Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Salazar Vidal. Hoy voy a presentarles una charla sobre hongos comestibles y tóxicos presentes en Chile, que realmente debería ser hongos comestibles y venenosos presentes en Chile. Yo soy profesora de ciencias naturales y biología. También soy bióloga y magíster en ciencias forestales. Trabajo en el Laboratorio de Química de Productos Naturales de la Universidad de Concepción y soy fundadora de ONG Micófilos y de Lemurrehue Pensar como un bosque. Los contenidos que vamos a ver en esta charla son los expuestos en esta diapositiva. Vamos a comenzar con una introducción al reino Fungi, ya que la mayoría de las personas no conoce mucho sobre este reino. Luego sobre los productos forestales no madereros, los hongos comestibles y algunas de sus propiedades, hongos silvestres comestibles en Chile, los hongos venenosos que habitan en Chile. En estos dos casos no vamos a ver todas las especies, ¿verdad?, que tenemos presentes en el país, solo las principales. Y finalmente vamos a ver algunos tips de recolección sostenible de hongos silvestres comestibles. Ya, a modo de introducción, vamos a comenzar viendo el sistema de los tres dominios propuesto por Woese en 1990, donde se clasifican los organismos en tres grandes dominios: bacteria, arquea y el dominio Euskaria. Estando clasificados en este último varios reinos, donde encontramos el reino Animalia, ahí hay una fotografía de mi perrito Siux. El reino Plantae, donde encontramos los chilcos, ¿verdad? Fucsia magellánica, que me encanta. El reino Fungi, que es el que nos convoca el día de hoy, donde hay un Cortinarius magellanicus. Y el reino Protista, ahí se observa una tubífera ferruginosa. Bueno, podemos encontrar en el reino Fungi hongos macroscópicos de diversos tipos. Por ejemplo, acá tenemos Antracofinum discolor, que es una abeja de palo, un hongo saprótrofo. Tenemos, uy, acá me equivoqué, pero es un Cordyceps, ¿verdad? Acá tenemos un Fallus indusiatus, que no está presente en nuestro país, pero que es bastante llamativa su forma. Y los Phtalus deliciosus, que tiene forma de embudo, ¿ya? Aparte de estas, tenemos las trufas y una serie de formas más. Tenemos también hongos microscópicos, como por ejemplo Aspergillus terreus, que es un hongo del cual se obtienen compuestos para fabricar la lovastatina, por ejemplo, que es este medicamento que controla el colesterol en las personas. Tenemos el hongo Candida albicans, cuyas colonias son habituales en nuestro cuerpo, pero que cuando se producen desfases en el consumo de azúcar y en otras condiciones pueden crecer en gran cantidad, siendo dañinos para la salud. También tenemos hongos de la corteza del queso. Recordemos que hay muchos alimentos fabricados con hongos, dentro de ellos el queso. Y acá podemos ver microscópicamente a Penicillium crisógenum, ¿verdad? Que es el hongo a partir del cual se obtuvo la penicilina. Bueno, ¿qué características diferencian a los hongos de las plantas y los animales y qué cosas los hacen semejantes? Con respecto a esto, los hongos y las plantas se parecen en que tienen una pared celular, pero en el caso de los hongos está compuesta de quitina. En cambio, en las plantas está compuesta de celulosa. Asimismo, se diferencian hongos y plantas de que los hongos son heterótrofos y las plantas son autótrofos. Entonces los hongos se parecen más en su modo de nutrición a los animales, ¿verdad? Que se alimentan a partir de otros organismos, ya sean estos organismos semejantes a ellos o en el caso del pudú, que son herbívoros, ¿verdad? De plantas, de maqui, de hojas de maqui. Sí. Ahora bien, ¿qué es un hongo? Cuando uno pregunta esto, hay muchas respuestas, pero una manera simple de definirlo es decir que es un organismo que es eucariótico,
Esto quiere decir que sus células tienen un núcleo, al contrario de las bacterias que no poseen núcleo definido. Y son organismos heterótrofos, como vimos anteriormente, y las células de los hongos son células alargadas, ¿verdad? Denominadas hifas. Y aquí podemos ver algunas de sus formas. Por ejemplo, en la letra A se habla de hifas cenocíticas, que simplemente es que no tienen ninguna división, son continuas. Tenemos hifas tabicadas, que poseen estos septos, ¿verdad?, que van dividiendo una de otra. Hifas ramificadas, que las puntas, ¿verdad?, comienzan a ramificarse y comienzan a formar lo que finalmente en la letra D podemos ver, que es el micelio, ¿verdad? Una especie de telaraña que es el verdadero hongo, en realidad, que va bajo tierra o se encuentra en el sustrato donde está creciendo un determinado hongo. También tenemos que decir, cuando definimos a los hongos, que son organismos cosmopolitas. ¿Esto qué quiere decir? Que se distribuyen alrededor del mundo en muchos ambientes. Por ejemplo, podemos encontrarlos en el desierto, podemos encontrarlo en la Antártica, podemos encontrarlo a altitudes muy, 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 muy elevadas. Podemos encontrarlo prácticamente en cualquier lugar donde exista suficiente agua disponible y donde existan nutrientes de los cuales ellos se puedan beneficiar para crecer. La reproducción de los hongos se da principalmente por medio de esporas. Muchas veces uno hace la analogía de que las plantas, las semillas, permiten la reproducción de estas. En el caso de los hongos, lo que permite su reproducción son las esporas. Esto no quiere decir que no haya otra forma de reproducción. Por ejemplo, si yo tomo un carpóforo bonito, ¿verdad?, en buenas condiciones, y quiero hacer propagación con él, puedo llevarlo a un lugar donde exista la misma especie de árbol, por decirlo así, y esparcir sus trocitos allí. Y bueno, a lo largo del tiempo, dependiendo cómo sea el lapso de crecimiento, colonización de las raíces por la especie, vamos a ver a futuro que se va a propagar ahí esa especie de hongo que nosotros propagamos por trozos de micelio, ¿ya? Y bueno, si se fijan en el caso anterior, la dispersión de las esporas es pasiva. Esto se refiere a que por medio del viento, simplemente al estar maduras las esporas, estas son esparcidas. Y en este otro caso, podemos ver de que necesita más que nada una dispersión activa, ¿ya? Donde la lluvia es la que se encarga de dispersar las esporas realmente, cuando estas están maduras al interior de este hongo. Tenemos diversas formas, ¿ya? Diversas formas, diversos colores, cada uno de los cuales en realidad va cumpliendo una función dependiendo del ecosistema donde encontremos los hongos. Por ejemplo, tenemos el hongo que tiene prácticamente todas las partes de una seta, que es la manita, donde nosotros podemos observar un sombrero, que es el término espilio. Tenemos un pie, que sería el estípite. Y tenemos un anillo y además bajo tierra una volva, que es una estructura circular que permite que el hongo pueda aferrarse, ¿verdad?, al sustrato, impidiendo que sea arrancado fácilmente. Cada parte del hongo tiene una función. Ahora bien, ¿qué es una seta? Las setas o carpóforos, que hoy en día el término más adecuado es esporoma, son las fructificaciones de los hongos. Si nosotros comparamos un árbol y sus frutos, el árbol, ¿verdad?, vendría siendo el hongo y los frutos la seta. Esto quiere decir que el verdadero hongo, como dije anteriormente, está bajo tierra y es el micelio, ¿ya? Lo que nosotros logramos ver, que es esto maravilloso, unas estructuras de distintos colores, es solo su fructificación. Por lo tanto, si nosotros la extraímos para el consumo, en el caso de los hongos comestibles, y cortamos, no estamos dañando el micelio, por lo tanto, tampoco estamos dañando al hongo. O si nosotros, por ejemplo, necesitamos colectar una muestra, ¿ya?, científica para un fungario, para hacer investigación,
Nosotros podemos arrancar completamente el hongo, muy despacio, sacar esta fructificación y tampoco vamos a estar haciendo daño al hongo. Ya no hay que irse al extremo de que por obtener algunas setas, algunas fructificaciones para investigación o consumo, se va a acabar el recurso. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son los tips a considerar para que este recurso de los hongos comestibles y los hongos en general se mantengan en un ecosistema. Bueno, como les decía, las partes de una seta, acá igual le hay una manita, son principalmente el sombrero, el pie, el anillo y la volva, ¿ya? Y el micelio es nuestro verdadero hongo. Esto es solo la fructificación de él que permite, acá están las laminillas, ¿verdad? Donde se contienen las esporas, que permite que las esporas puedan ser dispersadas, así el hongo se reproduce y esta fructificación finalmente muere y las esporas van a quedar depositadas en algún lugar donde cuando se den las condiciones adecuadas van a germinar y van a producir un nuevo micelio y posteriormente nuevas fructificaciones. Esto es lo mismo para que lo vayan entendiendo. Por ejemplo, acá tenemos dos esporas que han germinado ya. Eran distintos micelios hasta que se unen. Una vez que se unen, forman un micelio dicariótico, a partir del cual va fructificando, ¿verdad? El esporoma y finalmente cuando las esporas maduran, estas son depositadas o esparcidas al medio para que puedan continuar propagando la especie de hongo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, cuando la espora logra las condiciones adecuadas y comienza a crecer, ¿verdad? Se forma una especie de huevito que se denomina primordio. Ese huevito, al igual que un huevo, va creciendo y va rompiéndose hasta generar una fructificación juvenil y posteriormente una fructificación adulta. Es por esto que no es fácil determinar cuando preguntan qué hongo es este y aparece un primordio o una especie juvenil, no es fácil determinar la especie porque a lo largo del desarrollo va cambiando, van cambiando sus características, el color de las láminas, etc. Entonces hay que tener en consideración esto, ¿ya? Los hongos juegan un papel muy importante dentro de los hábitats donde habitan, ¿ya? Donde viven. Por ejemplo, son los descomponedores por excelencia junto con las bacterias y algunos protistas. Cuando los organismos mueren, ellos se encargan de reciclar, ¿verdad? Todos los nutrientes presentes en estos organismos, además igual de nutrirse, para que sean traspasados al suelo, ¿verdad? Y se realicen aportes de minerales y diversos nutrientes. Pero además de ser descomponedores por excelencia, ya sea en un ecosistema natural o en nuestras casas cuando dejamos olvidadas algunas frutas varios días, ellos son aquellos organismos que conectan los árboles a través de micorrizas. Eso es lo que podemos observar acá, por ejemplo. Los árboles de los bosques están conectados a través de una red subterránea de hongos, por medio de la cual envían recursos vitales y comparten información, se alertan de peligros, protegen a los más débiles o a los más pequeños. Entonces, todo esto es muy importante, ya sea como descomponedores, porque si no tendríamos un basural en nuestro planeta, pero también porque conectan, forman estas conexiones que en un bosque puede tener grandes extensiones y no quedan ajenos a lo que nos mostraba la película Avatar del árbol madre, donde está todo conectado, es como esa función la que cumplen los hongos en nuestro planeta. Los hongos tienen gran importancia para la medicina, la alimentación y la industria. Recordemos que a partir de Penicillium crisógenum se obtuvo la penicilina, que aparece en la fotografía descubierta por Alexander Fleming.
También tenemos los hongos presentes en el supermercado, ¿verdad? Garicus bisporus, el champiñón común, el champiñón hosta, para consumirlos debido a todos los beneficios que poseen. Y tenemos a los hongos siendo parte importante de la fabricación de alimentos como el queso, el vino, la cerveza, el salame, el pan, etcétera. Las levaduras, ustedes saben que son muy importantes para la industria alimenticia. Dentro de los hongos patógenos podemos encontrar hongos fitopatógenos que provocan diversas enfermedades en hojas y en otras estructuras como los frutos, tallos de algunas plantas, árboles. Y también tenemos hongos que tienen importancia desde el punto de vista médico, que ocasionan enfermedades a los animales y al ser humano. Aquí puse este pie para a modo de chiste, para no mostrar las verdaderas lesiones que provocan los hongos en los pies, que no son muy agradables. Y bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de plano sobre los productos forestales no madereros. Se me olvidó decirles al comienzo de que voy a dejar todas las preguntas para el final, dado que dispongo aproximadamente de 1 hora y media más o menos para dictar la charla, así que al final voy a tratar de responder todas las preguntas que me hagan, ¿ya? Los productos forestales no madereros son bienes de origen biológico distinto de la madera, procedente de los bosques, de otros terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los bosques, ¿ya? Esta es la definición que da el INFOR en el año 2009. Esto quiere decir que podemos encontrar plantas medicinales, ahí hay una flor de un arrayán, semillas como los piñones y hongos, ¿verdad? Ahí hay un loyo. Entonces, estos productos forestales no madereros nos llevan a valorar que el bosque es mucho más que madera y que podemos obtener muchos beneficios de él. ¿Por qué son importantes los productos forestales no madereros? Porque contribuyen a la salud de los bosques de muchas formas y su presencia en ellos nos lleva a pensar en mejorar el manejo y aprovechamiento de estos recursos. Tenemos que recordar que varias personas, especialmente de origen rural o pueblos originarios, dependen aún de la recolección de estos productos forestales no madereros para su propia economía. De ahí la importancia de preservar este recurso, ¿verdad? A lo largo del tiempo para que no vaya desapareciendo. Hongos comestibles y sus propiedades. ¿Por qué consumir hongos comestibles? Todos sabemos que los hongos comestibles son ricos, ¿verdad? Que tienen una textura, una consistencia agradable, pero ¿por qué sería importante consumirlos? Bueno, principalmente porque en Chile, como en otros países, los hongos silvestres comestibles proporcionan beneficios fundamentales para la población, ¿ya? Ellos, además de brindarnos un alimento, nos proporcionan algunos compuestos, ¿verdad?, que pueden tener propiedades medicinales, a la vez pueden beneficiar nuestra economía, etc. Los hongos silvestres comestibles deshidratados, además, tienen un buen sabor, contienen altas cantidades de proteínas y varios minerales, ¿ya? Y desde este punto de vista, es necesario que sepan que los hongos son una valiosa fuente de nutrientes y compuestos bioactivos. Tradicionalmente, las investigaciones científicas sobre hongos con potencial medicinal se centraban principalmente en las propiedades nutricionales que posee cada uno de estos. ¿Qué porcentaje de proteína? ¿Qué porcentaje de lípidos? ¿Qué porcentaje de grasas? Pero hoy en día las investigaciones se centran principalmente en ver los compuestos bioactivos que tienen las especies comestibles, destacando los polisacáridos y los compuestos fenólicos. En cuanto a los polisacáridos, estos componentes son capaces de modular nuestro sistema inmune, ¿ya? E inhibir crecimiento de ciertos tumores. Entonces son los compuestos bioactivos descritos con mayor actividad antitumoral. Los compuestos fenólicos, en cambio, contribuyen a la capacidad antioxidante que nos permite combatir el estrés oxidativo. Esto es el envejecimiento celular, ¿verdad? La toxicidad de ciertos compuestos, etc. Ahora, ¿qué sucede con los hongos en nuestro país?
Existen más de 100.000 especies de hongos en el mundo, ya descritas. Más de 2.000 especies se han descrito científicamente como hongos comestibles a nivel mundial. Ya, o sea, ya se hicieron todas las pruebas de que no provocan ningún daño en el organismo y que son comestibles, pero pueden haber muchos más por descubrir. En Chile se han registrado más de 3.000 especies de hongos. Hasta estas fechas, se fijan, más o menos en el año 75, 80, pero hoy en día no se sabe con certeza cuántos hongos podemos encontrar en el país, ¿ya? Entonces, es bueno, sería bueno hacer un estudio para tener claridad en este punto. Y de acuerdo a Valenzuela 2003, en Chile existen alrededor de 53 especies de hongos silvestres comestibles, ¿ya? Pero en este catastro se consideran todas las especies, ya sean las introducidas y las propias de Chile. Entonces, igual es una información que puede ser actualizada. Y según López y Fuensalida, 1998, 15 son las especies de hongos consumidos por las poblaciones mapuches, siendo estos recolectados en tiempos de invierno, en los troncos podridos y en el suelo. Pero no nos podemos olvidar de los cigüeñas, ¿verdad? Que son recolectados en la primavera y también son bastante consumidos por la población. Y bueno, aquí tenemos las especies de Psittacea presentes en Chile, ¿verdad? Donde estas tres últimas son las más consumidas en nuestro país, que sería el cigüeñe común, la pinatra y el yaoyao. ¿Ya? Las otras especies igual son comestibles, todas las especies de Psittacea que están presentes en Chile y en Argentina son comestibles, pero ya sea por su tamaño o por su consistencia o por su sabor, no son tan consumidas. Y bueno, en cuanto a las exportaciones de hongos chilenos, los principales hongos comestibles recolectados en el país corresponden a las especies Suyus luteus, igual está Suyus granulatus, y Lactarius deliciosus, constituyendo más del 90% de las exportaciones de hongos. Recordemos que Suyus luteus y Suyus granulatus, que son prácticamente iguales, se diferencian en que Suyus luteus tiene un anillo y Granulatus no, son las denominadas callampa de pino café, ¿ya? Y eran bastante recolectadas hasta esta fecha, porque actualmente hay personas que las están volviendo a recolectar, pero por lo menos acá en Curanilahue, donde me encuentro, no lo he visto mucho. Y esta Lactarius deliciosus es la callampa de pino rosada y es el conocido también como níscalo, rebollón, he visto por ahí algunos nombres, otros nombres. Bien, los hongos silvestres comestibles en Chile. Vamos a ir viendo los hongos comestibles micorrízicos, saprótrofos, y los que son parásitos, ¿ya? Y es de acuerdo al modo de nutrición del hongo, ¿ya? Los micorrízicos, como dijo mi colega Patricia Silva Flores en la charla, ¿sabes qué es una micorriza? Son aquellos que en que su micelio, ¿verdad?, se asocia a las raíces de los árboles. Por lo tanto, se forman ectomicorrizas, donde el árbol le da nutrientes al hongo, ¿verdad? También le traspasa un poco de humedad y el hongo a su vez le puede llegar a lugares más profundos para obtener agua y otros nutrientes y así conviven con el árbol, ya hay una simbiosis. Y aquí podemos ver algunas ectomicorrizas, ¿verdad? Formadas por cuatro especies fúngicas distintas en bosques dominados por Notofagus en Chile. Son del doctor Gex Palfner. Esta fotografía. Si se fijan, en este caso de la ectomicorriza, encontramos que la raíz está cubierta por este micelio, entonces no penetran ya las hifas al interior de la raíz como ocurre con las micorrizas arbusculares. Bien, ahora voy a comenzar a describirles las características macromorfológicas de las especies que tenemos en Chile comestibles, principalmente nativas, las más importantes, para que ustedes cuando salgan al terreno puedan reconocerlas fácilmente, no se equivoquen y tengan cuidado.
Tenemos el loyo, que es una de mis especies favoritas. Es una especie que produce fructificaciones de gran tamaño, llegando a alcanzar el sombrero hasta 40 centímetros, ¿ya? Presenta un pie igual enanchado, se fijan, de un color amarillo muy intenso. Presenta una cutícula roja sobre el sombrero que cuando uno lo va a cocinar, uno se la saca, se pela, como pelar una manzana, se va sacando y lo que se consume finalmente es solo el sombrero. Uno puede consumir el pie, pero este demora más tiempo en cocinarse. Entonces, si deciden consumirlo, mejor hacerlo aparte para que no dañe su preparación y al final el resto del hongo se les sobrecaliente, por decirlo de alguna manera. Bajo el sombrero encontramos una capa, ¿verdad?, de poros, que en realidad son tubos, de color amarillo intenso, similar al del pie, igual a una esponja, ¿ya? Igual que una esponjita de estas de lavar loza, algo así. Entonces, este es un hongo muy apetecido, tiene un buen tamaño, pero se encuentra actualmente en peligro en nuestro país, principalmente por la sobreexplotación, ¿verdad? También por la fragmentación de su hábitat, la tala de bosque nativo. Así que hay que cuidar este recurso para que siga estando presente a lo largo del tiempo. Acá tenemos una receta del loyo al ajillo en este plato. Y acá está la receta detallada del estofado del loyo, ¿ya? Después, si gustan, les puedo compartir la presentación por medio de PDF, ya sea Naturalistas Chile para que la distribuya o ahí podemos tomar contacto. Esta receta es de mi papá y es bastante rica. Es como buena consumirla para acompañar las papas cocidas o con pan. Tenemos el pichiloyo, que es el hermano chico del loyo, Boletus loyita, especie. Y si se fijan, es muy parecido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el sombrero de este hongo no sobrepasa el tamaño de mi mano. O sea, es mucho más pequeño que el sombrero de Boletus loyo. Igual presenta la misma cutícula que es recomendable pelar, sacar. Y lo que se consume igual es prácticamente solo el sombrero. Y el pie se desecha. Es por eso de que para recolectar es bueno cortar o girar suavemente para no producir daño al micelio bajo tierra y arrancar la fructificación completa. El sabor es bien similar. Bueno, dentro de los changles tenemos a Ramaria flava, ¿verdad? Que es el changle que yo creo que todos conocemos, que tiene un amarillo sulfuroso y si ustedes se van fijando, las ramificaciones terminan en dos puntitas, ¿verdad? Cada ramificación termina en dos puntitas y el hongo comienza a ramificarse desde la base prácticamente. En este otro caso, tenemos a Ramaria subaurantiaca, que también es un changle comestible, pero su color es más anaranjado y presenta una base bastante bulbosa desde la cual comienzan a emerger estas ramitas, ¿verdad? Que también suelen terminar en dos puntas, pero la morfología es distinta. ¿Se dan cuenta? Acá comienza a aparecer hacia arriba y acá prácticamente de la base. Después tenemos a Ramaria botrytis, que es uno de los changles más resistentes, digo yo, porque Ramaria flava fácilmente se rompe, ya se quebra, tiene un sabor dulzón incluso cuando uno lo prueba en fresco, pero lo ideal es consumirlo cocinado. Y este tiene un sabor un poco amargoso y es duro, entonces no se rompe fácilmente, es difícil de romper y por lo mismo al cocinarlo a veces requiere un poco más de cocción. Ya los changles pueden realizarse en varias preparaciones, pueden realizarse salteados, que es lo típico, siempre el salteado salva para cualquier hongo, a la crema, pueden ser escabechados,
en empanadas, hay múltiples opciones que uno puede explorar. Acá tenemos una receta de conserva de chancles, ¿ya? Como les dije, voy a tratar de hacerles llegar esta presentación a Naturalistas Chile o ustedes me la piden directamente, ahí vemos para que puedan tener estas recetas y aventurarse a cocinar hongos. Tenemos en los cortinarios magellánicos, ¿ya? Yo no tenía idea que este hongo era comestible y leyendo unas publicaciones de unos colegas argentinos, vi de que sí se consume y también lo probé en Aysén, lo probé en ensalada como adorno, que tiene un gusto bastante ácido si está fresco y también en salteado, queda bastante rico. Y lo que se consume prácticamente igual es el sombrero. Yo creo que el pie igual se puede consumir, pero es allí en el sombrero donde está concentrado el sabor y todo eso. ¿Ya? Y tenemos el Cortinarius lebre, que es bastante parecido, pero si ustedes se fijan, este honguito es más pequeño, ¿ya? Es más pequeño, es más frágil, presenta un estípite con un anillo, a veces no se ve, pero generalmente se ve un anillo, y es viscoso, ¿ya? El pie y el sombrero es viscoso. En el caso del lebre, el sombrero es viscoso, pero el pie posee unas escamas blancas, ¿verdad? Y estas escamas blancas lo caracterizan con respecto a otros cortinarios, además de el olor que posee, que es muy característico, es muy difícil de olvidar, que es un olor a naftalina, según una publicación de Norbert Arnold del año 2016, pero que yo asemejo, bueno, cada uno con su experiencia, al queso como olor a queso o a pie, así desagradable. Por lo mismo a mí no me gusta consumirlo. Acá en casa quien lo consume es mi papá. Ya igual lo preparan guiso o salteado. Y considera más el consumo del sombrero también. Igual se elimina el pie. Así que para recolectarlo se puede arrancar con cuidado o utilizar un cuchillo, ¿ya? Y el nombre lebre o lebre viene más que nada de la cueva de la liebre, por el olor, yo creo, ¿verdad? A eso viene asociado el nombre de este hongo. Y bueno, preparaciones con lebre pueden ser salteados, como les decía. O también en ceviche de lebre lo he probado y queda bastante rico. De hecho, la vez que lo he probado en ceviche de lebre ha sido con Juan Cifuentes, de Florida, que él es chef. Entonces ahí probé este hongo. Y tenemos otra especie comestible, que es Cortinarius austroturmalis. Este fue descrito como comestible por Moser y Orac en el año 1975, ¿ya? Pero pocas personas conocen que es un hongo comestible. En el año 2015 sacamos esta publicación con el profesor Götz Palfner sobre la productividad de este hongo comestible en dos reservas nacionales de la séptima región, de la región del Maule actualmente. Si alguien la quiere consultar, la puede encontrar de libre acceso en internet. Y bueno, como les decía, se sabía de que Cortinarius magellanicus y lebre eran comestibles, pero esta información de que Cortinarius austroturmalis es comestible, no todos la manejan. ¿Y por qué es un potencial producto forestal no maderero? Porque se distribuye ampliamente en Chile, desde norte a sur, o sea, estamos hablando desde la séptima región hacia el sur, Tierra del Fuego prácticamente, en Argentina. También porque es muy abundante en bosques dominados por Notofagus. En cualquier parte donde vayan lo van a encontrar. Tiene un color y textura característica, ¿ya? Yo digo que el sombrero tiene un color como pancito, ¿ya? Que es seco al tacto cuando está seco, pero si llueve mucho se torna algo viscoso. Pero el pie siempre es seco. Y eso es importante que lo tengan en consideración porque igual hay personas que recolectan otras especies.
ya parecidas y que no son cortinarios autotumorales y pueden presentar una intoxicación. Así que este es un hongo que puede ser recolectado después de tener una experiencia en su consumo, en su recolección recién. También tiene un aroma agradable al ser deshidratado, no tiene nada que envidiarle al aroma del suiyu, por ejemplo, de la callampa de pino o café. Es muy agradable. Y tiene un pie largo, sin anillo y tampoco presenta volva. Si ustedes se fijan, tiene el pie termina en punta. Entonces, este pie se mantiene, incluyendo cuando hay lluvia, sin viscosidad. ¿Ya? Al contrario del sombrero que se vuelve más viscoso. Y dentro de los hongos saprótrofos, repasemos esto. Saprótrofo se refiere a los hongos que nosotros encontramos descomponiendo, ya sea hojarasca, un tocón de madera, ramas que están botadas en el bosque, e incluso puede ser fecas de algunos animales, ¿ya? Así que esos son los hongos saprótrofos, ¿ya? Al compararlos con los micorrízicos que vimos decían, que se asocian a las raíces de los árboles. Aquí podemos encontrar el gargal, el apetecido y rico Grifola gargal. Este hongo presenta unas fructificaciones con varios píleos. ¿Eso qué quiere decir? Con varios sombreros. Ya a partir de la misma fructificación, estos sombreros están imbricados uno sobre el otro. Y si uno observa con detalle la parte del himenóforo, va a observar una serie de tubos a modo de dientes, ¿verdad? Como dentado. Y lo más característico es su olor, ¿ya? El olor almendrado que posee. Es un olor muy agradable y la consistencia de este hongo también es muy agradable para prepararlo salteado, frito o escabechado, donde se intensifica el sabor, ¿ya? Estos se pueden encontrar principalmente, por lo menos acá en Curanilahue, asociado al guaye, Lotofagus oblicua. Pero en Chiloé, por ejemplo, lo encontramos el año pasado en Senda Darwin y estaba sobre Notophagus nítida. Entonces tiene varios hospederos dependiendo de la distribución geográfica a lo largo de Chile de los Notophagus, ¿verdad? Y acá tenemos una fotografía de gargales salteados, algunas conservas de Domo Peuma, un emprendimiento de una señora, ¿verdad?, de Valdivia, sueño de mujer quiere decir. Y bueno, acá está la feria de Curanilahue, ¿ya? Que ahí está una señora, ¿ven? La fructificación es bastante grande. También tenemos el champiñón ostra, que en estado silvestre suele ser más oscuro que cuando uno lo cultiva, ¿verdad? El champiñón ostra igual lo podemos ver en el supermercado. En estado natural crece sobre diversos tipos de árboles, incluso en la Araucaria. Presenta estas láminas blancas y una forma de ostra casi perfecta, de ahí deriva su nombre. Y puede ser igual consumido de variadas formas, deshidratado, salteado, en tallarines, etc. Así que es una especie fácil de reconocer por la forma que tiene. El parasol, ¿verdad? Macrolepiota bonaerensis, que se caracteriza por tener un bulbo, un pie que termina de forma bulbosa, un anillo característico. En este caso, para distinguir la Macrolepiota bonaerensis, presenta un estípite absolutamente liso, ¿ya? Este estípite, en el caso de Macrolepiota procera, que igual tiene otro tamaño, es atigrado, ¿ya? Entonces, en eso igual se diferencian ambas, aunque se parecen bastante. Presenta láminas blancas totalmente y estas escamas concéntricas con un mamelón en el centro, ¿verdad?, de color café. El estado óptimo de recolección para consumo sería este, ¿ya? O este incluso. Porque si yo recolecto esto es un juvenil, un primordio recién emergiendo. Ya tampoco va a tener las propiedades que pueda tener nutricionalmente la macrolepiota. Acá igual es un juvenil. Entonces, en este caso, si nosotros estuviésemos recolectando especies para consumo, convendría recolectar estas dos y dejar las pequeñas ahí para que sigan con su ciclo vital.
Bueno, acá en el campo el nombre parasol viene más que nada de Europa. En el campo le dicen meado de caballo, pero le dan este nombre más que nada porque asemeja como si hubiesen caído gotitas sobre el sombrero. Son cosas de la gente del campo. Seta barbuda. Aquí tenemos Coprinus comatus, ¿ya? Que cuando está en este estado de primordio aún es comestible, o sea, tiene que estar totalmente blanco por fuera y por dentro. Cuando ya está en este estado deliquescente, que se empieza a licuar la fructificación que se dan algunos hongos, sobre todo en los coprinus, ya no es comestible, incluso puede llegar a ser tóxico. Sobre esto hay bastantes personas que, perdón, hay bastantes personas que hablan que ya uno lo consume en la mantequilla o de diversas preparaciones cuando se encuentra en este estado, pero que no hay que mezclarlo con alcohol, dicen por ahí. Algunos dicen que es otra especie de coprinus que no hay que mezclar con alcohol si se consume, pero yo siempre doy la indicación de abstenerse del alcohol unas 24 horas por si acaso, porque uno nunca sabe el organismo de cada persona y puede que haya una reacción entre el consumo de este hongo. Así que por precaución suelo decir eso, ¿ya? Y el alcohol. Así que si lo consumen, les aconsejaría que no tomen alcohol en unas 24 horas. El champiñón, ¿verdad? Acá tenemos el champiñón Agaricus arvensis. Si ustedes se fijan desde arriba, ¿sabrían qué es un champiñón? No, ¿verdad? Porque no se ve ninguna estructura. Pero cuando nosotros lo miramos por debajo, como ocurre en estas fructificaciones, lo primero que podemos ver es acá un primordio partido a la mitad, donde las láminas son completamente blancas, ¿ya? Cuando están pequeños. Después se convierten en rosadas a medida que es juvenil y finalmente al madurar se vuelven rosadas, oscuras, hasta café, ya cuando están totalmente maduras las esporas. Entonces, podemos visualizar un anillo. ¿Y a quién nos recuerda esta estructura del sombrero, el anillo y el pie? Nos recuerda a las amanitas, ¿verdad? Pero en el caso del champiñón, no hay una volva. Por lo tanto, al recolectar un ejemplar, uno debería sacar con cuidado uno entero y ver que no tenga volva, porque ahí descartamos que es una manita, que son las especies que de repente son más peligrosas desde el punto de vista venenoso, y podemos observar mejor las láminas, ¿verdad? Una manita nunca va a tener las láminas rosadas, ¿ya? Así que eso más que nada. Y si se fijan, este hongo saprótrofo, porque acá alrededor hay bastante materia orgánica disponible para que él pueda alimentarse, ¿verdad? Y pueda reciclar los nutrientes al suelo. Acá tenemos el hongo oloroso, Marasmielus aliodorus, ¿verdad? Que tiene la característica de tener las láminas bastante separadas, de crecer bien amontonado con otros ejemplares, de tener un pequeño pie y un olor a ajo muy intenso, en especial si está lloviendo o el día está húmedo, ¿verdad? Uno encuentra el olor de lejos. A veces uno solo encuentra el olor y cuesta encontrar el hongo, pero si tiene suerte lo va a encontrar. Así que por eso se llama hongo oloroso. Este hongo principalmente uno lo puede recolectar, lo lleva a la casa, lo deshidrata, lo muele y tiene un condimento para las ensaladas o para lo que uno quiera cocinar posteriormente. Los hongos parásitos. Bueno, todos sabemos que los parásitos se alimentan a partir de otro ser vivo y le proporcionan daño, ya sea la muerte o un daño acumulativo. Y esos tipos de hongos. En esos tipos de hongos también podemos encontrar especies comestibles, ¿ya? La primera, la lengua de vaca, Fisturina antártica. Yo creo que más de alguno de ustedes se ha encontrado con esta especie, ¿verdad? Y este es el típico bistec vegetariano, digo yo, porque para alguien que no consuma carne, lo puede preparar en la parrilla, queda bastante rico. Hay gente que se abstiene a comerlo porque, claro, uno lo toca y tiene una textura muy similar a una lengua. Así que es a decisión de cada uno si consumirlo o no.
Pisturina antártica presenta una coloración rojiza a lo largo de toda la fructificación, al contrario de Fistulina hepática, que se da principalmente en Europa y que posee un color blanco por debajo, ya en la parte donde va el himenóforo es blanco y solo por encima de color rojizo. Ya esa es una diferencia entre ambas. Y como les digo, yo aconsejo la preparación a la parrilla. El pique armillaria mellea, ¿verdad? Este igual es un hongo parásito que ocasiona graves daños a los árboles, ya que crece a partir de sus raíces y al final igual termina matándolo. También le dicen el hongo miel, ¿ya? Y presenta esta típica estructura, crecen varios individuos juntos, tienen un anillo bastante notorio. Y si uno observa la fructificación, suelen tener colores amarillos, como tonos miel, y en la parte del centro un color más oscuro, ¿ya? Entonces, en este sentido, uno puede distinguirlas fácilmente y como digo, suelen estar en los tocones de los árboles, en las raíces, así que ese es su hábitat. Este hongo lo he consumido principalmente en paté, ¿ya? Preparar un paté de armillaria, de pique. Entonces, ahí están todos los pasos a seguir y ahí uno puede ir experimentando igual con ciertas concentraciones y los minutos, ¿ya? Tenemos la pinatra, ya que es una de las especies de cítaras comestibles que tenemos en nuestro país y es la especie más grande, llegando a tener hasta 12 centímetros de diámetro más o menos. Entonces eso la hace fácilmente diferenciable de otras cítaras, ya que todas las demás son mucho más pequeñas, ¿ya? Y además, ustedes la van a encontrar creciendo en hilera, ya en hilera en el bosque, ¿ya? En cambio, los otros crecen alrededor de una especie de tumor, ¿verdad? Entonces, en este caso, está a lo largo de la rama, tiene una forma como de riñoncito, tiene más separados los apotecios, que son estos orificios, y lo que pasa es que la estructura que nosotros vemos en los cigüeños es un estroma. Un estroma es como un conjunto de apotecios chiquititos, ¿ya? De unas estructuras en forma de copas de hongo, que al final conforman la fructificación. Si nosotros los comparamos con una frutilla, yo creo que todos hemos visto una frutilla, la frutilla tiene aquenios, que son puntitos chiquititos amarillos, ¿ya? Entonces, esos son los verdaderos como frutos. En este caso, lo mismo. Cada uno de estos orificios es un apotecio que ya está listo para esparcir las esporas, los otros por eso están cerrados, no están listos. Y tiene forma de riñón. Entonces, este es nuestro estroma. Es como una frutilla con los aquenios. ¿Ven? El sabor de la pinata es dulce y tiene una consistencia con más agua. Ya uno lo prueba y es más rico, más acuoso. ¿Qué pasa con el digüeño común? El digüeño común, yo creo que todo el que lo ha probado es más seco. ¿Ya? Uno lo puede usar en ensaladas, en empanadas, escabechado, en múltiples preparaciones, que les voy a mostrar en un ratito, pero es más seco y es más pequeño. O sea, hasta 6 centímetros está descrito como el tamaño máximo de un digüeño. Si uno lo compara con la pinatra, es bastante la diferencia. Y la forma del digüeño común, Citaria espinosa, es redonda, totalmente esférica, ¿ya? Al contrario de esta, que es con forma de riñón. Tenemos también el yao-yao. ¿Ya? El yao-yao es el digüeño del coihue que se denomina. Tiene un color naranjo bien intenso y los apotecios antes de abrirse son puntitos blancos, ¿verdad? Están cubiertos por una membrana. Y este se da principalmente en Notophagus dombeyi, acá en la zona, estoy hablando séptima, octava región, también en la novena. Así que es un hongo comestible, pero con precaución, porque tiene levaduras en su interior que fermentan, por lo tanto, después de unos 6, 7, uno puede empezar a marearse, así que es mejor prepararlo en mermelada o de otras formas y no consumirlos en ensalada, como se hace con los digüeñes en términos generales. Ahora, la pinatra y el digüeñe común tienen hospederos en común. Me refiero que se dan sobre Notophagus macrocarpa en Santiago, se dan sobre Notophagus glauca, ¿verdad?
sobre Nothofagus oblicua, más hacia el sur. En cambio, esta otra especie se da sobre Linga, Ñirre, Coihue, ¿ya? Tiene otros hospederos. Y aquí hay múltiples preparaciones con D-Wings. Hay pebre, ¿verdad? Hay ensaladas, pizzas, ají. Y bueno, como les digo, se pueden preparar empanadas y muchas más. Las especies de Psittacea que tenemos en Chile ya se las había mostrado anteriormente, pero quería hacer alusión a una investigación que realizamos para mi tesis de magíster con el profesor José Becerra y los chiquillos del Laboratorio de Química de Productos Naturales, donde tratamos de ver la composición nutricional de las tres especies más consumidas, ya Psittacea espinosa, Psittacea eriotica y Psittacea berteroi, y a la vez la actividad antioxidante y antitumoral. Esto pronto va a ser publicado, sí, así que ahí les puedo hacer llegar esa publicación. La problemática de estudio en este caso es que en nuestro país se habían realizado estudios de la composición nutricional de varias especies de Psittacea, pero pocos estudios evalúan y comparan la capacidad antioxidante y ninguno su efecto citotóxico sobre distintas líneas tumorales. Les contaré que Psittacea arioti mostró efecto, una actividad citotóxica buena, frente a la línea tumoral de leucemia humana, ¿ya? Lo que igual es algo bastante importante. Mi madre falleció de leucemia, entonces al encontrar este hallazgo, la idea es ojalá seguir investigándolo para ver si se puede producir algún fármaco o se puede hacer algo más para dilucidar la estructura de los polisacáridos de este hongo. Entonces se recolectan especies del género Psittacea que crecen en distintas zonas geográficas de Chile y finalmente lo que hicimos fue analizar y comparar la composición químico-nutricional entre las especies. De pronto se publicará. Bien, ahora voy a hacer una pausa para ver algunas preguntas. Si es que hay varias o no. No hay tantas preguntas. Entonces voy a seguir hacia adelante y al final resolvemos todas las preguntas juntos, ¿ya? Los hongos venenosos que habitan en Chile. Tenemos la suerte de que nuestro país no tiene muchas especies venenosas en general y hay pocos hongos que pueden ser mortales, pero que igual es importante conocer. ¿Ya? ¿Cuáles hongos venenosos existen en nuestro país? ¿Cuáles pueden ser mortales y cómo diferenciarlos? ¿Ya? Así que eso vamos a ver ahora. Y el término venenosos es el más correcto de emplear más que tóxicos porque algo que es tóxico, una sustancia, uno la puede inhalar, la puede tocar y ya va a presentar cierto daño en el organismo. Sin embargo, los hongos son venenosos porque en este caso nosotros tenemos que consumir el hongo y recién ahí vamos a experimentar un micetismo, ya que igual es denominado intoxicación con hongo, ¿ya? Tenemos el hongo de la muerte, ya vamos a ir viendo los hongos más tóxicos hasta los que son menos tóxicos, pero que igual nos pueden provocar malestar. El hongo de la muerte es Amanita phalloides, ¿ya? También le dicen el ángel de la muerte. Este hongo, si ustedes se fijan, se parece mucho a un champiñón, ¿verdad? Sobre todo en estado más inmaduro, porque acá ya tiene un color verdoso en el sombrero, pero en estado inmaduro puede ser totalmente blanca la coloración. Pero presenta esta estructura, una volva, ¿verdad? Una volva que los champiñones no tienen. Tiene un pie blanco, tiene un anillo, pero las láminas siempre se mantienen blancas, ¿ya? No van cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando está maduro, presenta esta coloración verdosa, ¿verdad? Lo paradójico de este hongo es que si bien es uno de los más venenosos, si no el más mortal, presenta un aroma muy suave y dulzón. Entonces, para alguien que no lo haya visto antes, es fácilmente tentador, ¿verdad?, de recolectar y llevarlo a la casa y consumirlo. Las principales intoxicaciones que suceden en nuestro país es por este hongo y por la manita amarillenta, ¿ya?
que también cuando es pequeño o cuando es maduro y ha llovido mucho y las escamas se desprenden, puede ser confundido con algún hongo comestible. Entonces, el 90% de las intoxicaciones, de los micetismos que se producen por hongos acá en nuestro país, son por estas dos especies, ¿ya? Donde se pasa por diversas etapas, desde simples malestares, vómitos, diarrea, hasta una fase donde ya hay compromiso de los sentidos, ¿verdad? A nivel neurológico. Y finalmente el daño que provoca es un daño hepatotóxico fulminante, o sea, el hígado prácticamente revienta y si no se logra encontrar un antídoto o tratar de intervenir antes que llegue a esa fase final, la persona está condenada a la muerte. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con estas dos especies. Y si ustedes se fijan igual acá, esta manita, el anillo es fugaz, en este caso, la manita amarillenta, que es la manita tóxica. Entonces, no se ve el anillo, pero sí lo suele tener. Otra especie que puede producir un grave daño al hígado es el matamoscas, Amanita muscaria, ¿verdad? La seta de los pitufos, le dicen. Aquí está documentada y fotografiada bajo castaño. Esta especie es una especie igual asociada a pino, tanto como Amanita phalloides y Amanita tóxica, pero que se ha ido adaptando a diversos ambientes, ¿ya? Lo podemos encontrar bajo castaño, de repente en el bosque asociado a coihue. Entonces es una especie invasora con buenas estrategias para ir desplazando a las especies de hongos nativas, así que hay que tener bastante cuidado. La otra vez me preguntaba a alguien cómo podía propagarla. Yo le dije que había que dejar que la naturaleza siguiera su curso, porque si la propagamos, una especie invasora introducida, podemos a la larga provocar un gran daño al ecosistema en vez de hacerle un favor. Entonces, mejor dejar que la naturaleza haga lo suyo. Y respecto al consumo, yo sé, aparecen varios libros, hongos, dioses, hongos y hombres, algo así me parece un libro. Y también hay registros de que en Siberia se consumía, ¿verdad?, para conectarse con los dioses. En diversas preparaciones, yo no lo aconsejo porque creo que es un riesgo innecesario consumir este tipo de hongos estando presente a veces los psilocibes u otras especies más seguras de consumir con fines de conexión terapéuticos o qué sé yo. Así que no aconsejo su consumo, por lo menos yo no lo haría. Tenemos el chicharrón del monte, acá está Gyromitra ínfula, ¿verdad? Que es un hongo que se da prácticamente cerca de pino, donde hay harto de eucalipto, plantaciones, ¿verdad? Y que este hongo era considerado como comestible, ya hasta hace años atrás. Simplemente se colocaba a hervir. Y se botaba el agua, se hervía de nuevo y se botaba el agua y ahí las personas lo consumían, pero tiene un daño acumulativo, ¿ya? Tiene un daño acumulativo, tiene giromitrina, que a la larga puede provocar igual la muerte de glóbulos rojos y problemas a la sangre. Por lo tanto, tampoco recomiendo su consumo por seguridad. Este hongo. Más que nada la especie Gyromitra antártica o las Gyromitras esculentas se parecen un poco, son las falsas colmenillas, a la morchela, que no la incluí dentro de los hongos comestibles acá, pero que igual es un hongo comestible gourmet que yo creo que todos conocen. Y solía confundirse con la morchela, ya entonces por eso le pusieron falsa morilla a algunos. Y las morchelas en general son un hongo gourmet, son muy ricos, pero hay que tener cuidado de nunca consumirlo crudo, ¿ya? Cuando uno consume crudo, ese hongo igual tiene algunos compuestos, ¿verdad? Algunas enzimas lipolíticas que pueden provocar daño sanguíneo, así que hay que siempre deshidratarla y volverla a hidratar, o por último hacer un caldo durante varias horas, ¿ya?
Otra especie que es considerado hongo venenoso es el Lactarius torminosus, ¿ya? Su nombre lo dice todo, torminosus, tormentoso. Es el falso níscalo. Si se fijan, es muy similar a la callampa de pino rosada, pero posee las láminas blancas, el estípite blanquecino y el sombrero presenta como una especie de pelitos, ¿ya? De un color rosado. Entonces, este hongo no es tan fácil de encontrar en nuestro país, pero sí se puede encontrar. Hay descripción de que tan solo al probarlo o ponerlo a la lengua provocan poas, porque es bastante fuerte. Así que este hongo, por ningún motivo, lo recolecten para consumo. Como les digo, se puede confundir solo con el Lactarius deliciosus, pero no es tan frecuente, no es fácil de encontrar. Tenemos el Paxillo enrollado. Si se fijan, igual tiene forma de embudo. Se parece mucho al Lactario deliciosus, pero es de un color mostaza, mugroso, ¿verdad? No tiene el mismo color de la callampa de pino rosada. Además, uno al cortar la callampa de pino rosada presenta un látex de color naranjo, sale como un líquido naranjo. En este caso, obviamente, no. Así que este es Paxillus involutus, ya está descrito como venenoso. En Europa hace mucho tiempo atrás se consumía, pero de repente las personas comenzaron a presentar intoxicaciones, algunos de ellos a morir. Así que se dejó como hongo venenoso. Y tenemos algunos changles, ¿verdad? Tenemos algunos changles tóxicos, que si bien no provocan la muerte, pueden producir un mal rato, la marea flácida. Tiene un sabor amargoso, es bastante más fina y pequeña que Ramaria flava. Y se fijan que tampoco termina en dos puntas redondeadas, sino de que es como bien fino, ¿ya? Es una especie saprótrofa también, no está asociada a notofagus, ¿verdad? A las raíces, sino que puede crecer en cualquier lugar. Y es un changle tóxico. Al igual que Ramaria cipelli, bueno, está todo especies, ahora ya no son Ramaria, son Phaeocabulina, pero bueno, así van cambiando las cosas de la nomenclatura. Así que Ramaria cipelli igual es considerado tóxico y lo que puede presentar, como les digo, es que ustedes lo consuman, tengan malestar estomacal, se les produzca alguna irritación a nivel del estómago. Diarrea. Entonces, para no pasar un mal rato, mejor que tengan en cuenta estos dos hongos. Este que es bastante más fino que el otro, más pequeño, y este otro que es de color gris, Ana María. Entonces, los changues comestibles son como los que vimos al principio, y hay otras especies de color naranjo, lila, que acá, por lo menos en Curanilago, igual se consumen, pero no están clasificadas. La especie aún no la tengo clara. Y bueno, respecto de las amanitas, en general en Chile se pensaba que todas las amanitas eran tóxicas o no tenían posibilidad de envenenamiento alguna. Pero el año 2016, con mi papá consumimos Amanita diemi, que le dicen el piojiento blanco. Y Amanita mirmulleri, que cuesta más encontrarla, que le dicen el piojiento negro. Y me di cuenta que acá vecinos o pobladores de sectores rurales, bueno, mi papá igual se crió en el campo, lo han consumido toda la vida, ¿ya? Toda la vida han consumido estas dos especies, entonces publiqué como más que nada una nota, pero ahora me queda como tarea tratar de ver los compuestos que tienen para demostrar la comestibilidad. Por eso no suelo mencionarla siempre en, perdón. No suelo mencionarlas mucho cuando doy charlas de hongos comestibles, porque igual es una responsabilidad grande hacer capacitaciones, talleres y cursos de hongos comestibles donde uno no puede dar a conocer información si no está 100% segura y si no va a poner en riesgo la vida de alguien. Así que ahí puede leer esa publicación, ¿ya? Y bueno, para ir terminando, tenemos el tema de la recolección sostenible. ¿Qué es la recolección sostenible? Se habla de recolección sostenible cuando la tasa de extracción de un recurso es igual o menor que la tasa de generación. Es decir, si yo estoy en un bosque
y encuentro 10 loyos en distintos estadios de desarrollo. 5 están maduros, hay 2 primordios y los otros 3 son juveniles. ¿Yo qué debería hacer? Yo debería recolectar, ¿verdad?, los ejemplares maduros, dejar a los juveniles y los primordios, o bien, si quiero recolectar juveniles, considerar una regla. Hay una regla que dice que cuando uno quiere realizar una recolección sostenible de setas, tiene que dejar al menos un 10% en el lugar. Pero dadas las condiciones de fragmentación que tenemos en nuestro país, de los bosques nativos, de hábitat y qué sé yo suelo dejar una regla de un 30%. Entonces, si hay 10 loyos, yo voy a recolectar los 5 maduros, tal vez recolecte 2 juveniles y deje 2 primordios y uno juvenil para que continúen con el ciclo y el recurso no desaparezca. Porque lo más probable es que si yo recolecto todo y me lo llevo para la casa, en los próximos años no voy a volver a encontrar la especie que me interesa ahí. Y no va a ser culpa de nadie más que mía, ¿ya? No recolectar ejemplares inmaduros. Por ejemplo, aquí en esta fotografía hay un suyus, ¿ya? Muy pequeñito, una callampa de pino. En ese estado uno no debería recolectar. O acá, unos lebres. Es como una maldad, como se dice, recolectar estos hongos, porque todavía ni siquiera se han desarrollado, ni siquiera el sombrero se ha expandido para esparcir las esporas. Entonces, hay que dejarlos en el lugar para que crezcan, se desarrollen. Por último, si yo voy al bosque y los encuentro y no quiero que nadie más los recolecte, yo los escondo bajo hojarasca. Ya, y después los voy a ver cuando estén maduros, pero no puedo llegar y llevármelos así porque tampoco van a tener la capacidad nutricional, ¿verdad?, que uno busca. Están inmaduros aún. Es como si yo me comiera un tomate verde. No va a tener los mismos nutrientes que si me como o recolecto un tomate que esté maduro, ¿verdad? Entonces el tamaño óptimo de recolección para un loyo es ese, ¿ya? Cuando uno igual encuentra loyos chiquititos, yo los dejo, los escondo. Si tengo tiempo, volveré a recolectarlo y si no, se va a podrir ahí, pero al menos va a poder realizar su ciclo y va a poder seguir apareciendo en los otros años para que yo vuelva a buscar. ¿Cómo cosechar hongos? Bueno, principalmente se dice de que hay que utilizar un cuchillo y un canasto, ¿ya? El canasto más que nada es para que no se dañen las setas que yo voy a recolectar, ¿ya? Y el cuchillo es para llevarme lo que voy a necesitar del hongo y dejar ese trozo de micelio en el suelo, de manera que pueda volver después, ¿verdad?, a propagarse la especie. En el caso de los digüeños, hay que hacerlo con la mano, ¿ya? Con la mano o con varillas, si están altos, pero no pegándole fuerte al árbol, sino que tratando de botar digüeño por digüeño. Y también es bueno llevar un canasto para que no se maltrate, ¿ya? Respecto a cómo cosechar, igual puede ser sin cuchillo, pero dependiendo de la especie, en algunos casos va a haber que girar, como en el caso de los changles o la morchela, girar despacio hasta que salga despacito y que no saque el micelio del hongo. En otros casos voy a tener que torcer, ¿ya? Si es una oreja de palo, hasta que salga. Entonces hay que tener esa precaución de no tirar, ¿ya? De no tirar fuerte. Y acá hay una canasta de recolección, ¿verdad? Donde tenemos varias especies. El copihue ahí está adornando, estaba botado en el suelo, así que ahí lo coloqué en la canasta. Y técnicas de recolección sustentable, principalmente no cosechar los ejemplares pequeños inmaduros, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Utilizar un cuchillo y dejar restos no deseados del carpóforo en terreno. Transportar los carpóforos cosechados en un canasto para que no se maltraten, especialmente si usted los va a vender posteriormente, porque a nadie le va a gustar comprar un producto que esté maltratado. Dejar siempre uno o dos carpóforos sin cosechar, que es lo que yo les decía, un 30% para mí es un buen porcentaje de dejar en el lugar. Asegurarse de que los hongos cosechados no sufran daños al interior del canasto, que los deje sin posibilidad de venta. Y si no tiene la certeza de que una especie es comestible, hay que evitar recolectarla,
Porque, como les mostré en el canasto este, hay solo peces comestibles. ¿Qué pasa si yo me equivoco y pongo una manita faloides ahí? ¿O una manita tóxica? ¿O un changle tóxico? Al final, lo que va a pasar es que se me va a contaminar toda la recolección, toda la canasta. Entonces, si no se está seguro, no arriesgarse, no cosecharlo, averiguar más y para la próxima vez ya va a tener claridad si era o no comestible la especie que buscó en terreno. Ahí están las referencias bibliográficas más importantes. Y voy a dejarlo en la canasta para ir respondiendo las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a comenzar. Sí, voy a ir respondiendo desde. A ver, se me movió un poquito. Voy a ir respondiendo desde las preguntas iniciales hasta ahora, ¿ya? Hay hartos saludos. Muchos saludos ya. Estoy viendo si encuentro alguna pregunta. Algunos comentarios medio chistosos, por decirlo. Saludos desde Esquel, acá de Chubut, de Argentina. Ya, aquí está. La primera pregunta, Isa Anacay. Estimada Viviana, cuando se pueda y antes que se me olvide, le dejo la pregunta. Me cuesta diferenciar y entender el mundo de los líquenes. Si puedes decirme qué son. Genial. Bueno, yo tampoco me manejo mucho en el tema de los líquenes, pero en rasgos generales, los líquenes es una simbiosis, ¿ya? Es una simbiosis que está conformada por hongos y a veces cianobacterias o algas, ¿ya? Entonces, eso es más que nada, es como una asociación simbiótica donde hay varios participantes y que es todo un mundo y que igual están dentro del reino fungi. Entonces, ya no tengo ninguna imagen acá en la presentación. Pero si quieres, Isa, puedes comunicarte conmigo, te puedo mostrar algunas imágenes y dar más información al respecto, ya para que entiendas bien. ¿Ya? Sigamos. Hay una pregunta de Tamara Arellano Jofré. Dice, ¿se puede saber si ha dejado caer sus esporas observando un hongo? En realidad uno deduce de que cuando un hongo ya expulsó las esporas es cuando está en etapa madura. En el caso de los hongos que tienen sombrero y pie, uno lo deduce cuando el sombrero está totalmente expandido, ¿verdad? Y la fructificación está madura, ya está, ¿verdad?, esparciendo todas sus esporas. En el caso del changle y de otras formas, es difícil. Más que nada hay que tener en consideración el tamaño máximo que alcanza la madurez para saber que ya estaba haciendo el ciclo. Saludos desde Brasil. Ya, buenas tardes. Gracias, Marines. Cuídense. Acá hay otra, dice, ¿es posible conseguir la presentación completa? Llegué tarde. Sí, se la puedo dejar a los chiquillos de Naturalistas Chile o si alguien me escribe por medio de Facebook, yo no tengo ningún problema en pasársela. Igual podemos tratar de dejarla disponible en el grupo de ONG Micófilos, así que ahí van a haber varias vías para que puedan acceder, no hay problema. Sí, igual el video este va a quedar guardado, la charla. Acá hay otra pregunta. Arena dice, ¿en qué región se ve cada hongo comestible? En realidad, los hongos
Los podemos encontrar a lo largo de Chile. Dependiendo de si su distribución está asociada a notofagus, ¿verdad? A guayeco o a esos árboles, como los hongos estomicorrícicos o algunos que son parásitos igual exclusivos, dependiendo de la ubicación de estas especies arbóreas, vamos a encontrar algunos hongos, ¿ya? A veces podemos encontrar varios similares entre dos o tres regiones y más hacia el sur es donde hay mayor abundancia, ¿ya? Pero que esté establecida la distribución a nivel general, no, se da por especie, ¿ya? ¿Hay algún texto comprable o imprimible que tenga esta información? Dice, pensando seriamente salir a recolectar para cocinar y no quiero tomar riesgo de envenenarme. Creo que hay un libro con ilustraciones de Quetragua, que tiene ilustraciones de hongos comestibles y un poco de información. Pero más que ese libro, hasta ahora no conozco. Hay algunas guías igual, del año 2005 de Patricio Chung, ya que tú puedes descargar desde internet de hongos micorrízicos comestibles y no comestibles. Entonces, igual tú puedes buscar y ahí vas a encontrarlas para tenerlas a mano. Y hay dos libros de el profesor Mario Reichenberg y colaboradores que son de Argentina, pero que hay varias especies que están acá en Chile. Ya igual están disponibles para descarga en internet. Ya, a ver. En general, ¿dónde podemos encontrar esas especies de hongo en Chile? Es la misma pregunta anterior. Va a depender de las especies de notofagus presentes, si están asociados a notofagus, si están asociados a pastizales, etcétera. Entonces, como que no hay una distribución general. Uno puede encontrar en internet información de cada especie y sus distribuciones, y ahí va sacando zonas potenciales donde pueden encontrar hongos comestibles. ¿Existe algún hongo en Chile que sea tóxico al tacto? No. Descrito al menos, no. Ningún hongo esto es tóxico al tacto. Así que por eso generalmente uno los recolecta así nada más. Igual a veces hay indicaciones de que uno podría usar guantes para colectar, pero al tacto no hay hongos descritos como tóxicos. Al olfatear un hongo silvestre, ¿existe posibilidad de alguna reacción adversa o neumonía? En ese caso, sí. Hay hongos que se han encontrado ya sea en los pulmones o en el cerebro de algunas personas como Schizophyllum comune. Y puede haber sido que la persona estuvo en un lugar donde había mucha de esa especie o olfateó y llegó ese hongo a ciertos lugares. Pero en general tampoco hay interacción entre tomar el olor de un hongo y que te produzca alguna reacción. Son solo algunas especies. Y esas Schizophyllum comunes uno busca en internet y hay unas publicaciones que hablan al respecto, como de unas autopsias que se hicieron y ahí se sacó esa conclusión. Dice otra pregunta de Isa Anacay. ¿Existen hongos que infecten a hongos? Sí. Por ejemplo, las mismas amanitas, una vez que ya cumplieron su función, se comienzan a licuar y fácilmente son atacadas por Penicillium. Que este hongo, este moho verde que uno de repente observa en el pan, este moho comienza a descomponerlo. O también, por ejemplo, en el caso del Boletus loyo y de otros boletales, hay un parásito que se llama Cepedonium que lo ataca. Entonces, sí, hay hongos que parasitan hongos. Y a veces ellos mismos tienen ciertos compuestos antibacterianos, antifúngicos asociados. Son importantes de estudiar. De hecho, el profesor Gex Palfner está estudiando esas interacciones con otros investigadores.
Sí, después dice Marcela Aravena. ¿Estos hongos comestibles tienen alguna acción antibiótica? Sí. Y lo mismo les digo, el profesor Gex Palner está realizando una investigación sobre el efecto antibiótico de hongos nativos. De hecho, él dio unas charlas, me parece que el año pasado, y habló sobre todo ese tema. Así que sí. ¿El loyo puede crecer bajo el pino? No. El loyo es una especie que se asocia a Nothofagus, ¿ya? Es ectomicorrízica, entonces necesita la presencia del guaye o de otros Nothofagus para poder crecer. Lo que pasa es que bajo pino de repente se observan otras especies similares, ¿ya? Pero que no son iguales. Por ejemplo, Cerocomus, Cerocomelus, que son dos géneros de boletales muy parecidos, pero que sean bajo pino, ¿ya? Pero no, el Boletus loyo no va a crecer nunca bajo pino. Saludos, dice, desde el Cerro El Roble. ¿Hay hongos tóxicos al tacto en Chile? Soy de Chiloé. Lo mismo que le decía en antes a la otra persona. No, no hay hongos tóxicos al tacto en nuestro país. Por lo menos no descrito aún. ¿Cómo se deshidratan los hongos? Pregunta Ramiro Quintana. ¿Y cuáles son los más adecuados para deshidratar? Los hongos se deshidratan de una forma artesanal. Podría ser en bolsas de papel cerca de la estufa, y para lo cual tendrías que partir el hongo en varias partes, porque si no va a demorar mucho tiempo en deshidratarse, ¿ya? Por ahí vi a Johan Andrianov, de Hongos de Chile, que los colocaba como tendidos con unos hilitos cerca de la estufa y le resultaba bastante bien. Yo nunca he hecho eso. Pero la forma más adecuada de deshidratar es comprar un deshidratador de alimento, de estos para poner trozos de manzana, etcétera, de diversos alimentos, y en esos deshidratarlo. Entonces tú los pones sobre, no sé, papel metálico, pones el hongo y lo pones a deshidratar a no más de 45 grados Celsius. Entonces ahí te va a quedar bien deshidratado el hongo. Lo más adecuado para deshidratar, la morchela te la recomiendo porque tampoco se puede comer directamente cruda. Los suyus, las callampas de pino café, que uno suele encontrar, igual es bueno deshidratarla, ¿ya? El loyo igual puede ser rico deshidratado, pero es más rico cuando uno lo pone sobre la estufa esta salamandra antigua y le echa salsita al sombrero y lo va deshidratando ahí, se lo come a cucharadas, ahí es más rico. ¿Algún ejemplar, dice León Riveros, algún ejemplar de hongo silvestre comestible asociado al bosque esclerófilo? Saludos y muchas gracias. Sí, en bosque esclerófilo hay varios, por ejemplo está Cortinarius lebre, varias especies de ramaria. Está también Pleurotus ostreatus, también se ha visto Boletus loyo, así que son varias las especies que se han asociado a bosque esclerófilo, ya especialmente a los ruiles. ¿Cuál es la principal diferencia con el champiñón silvestre? Bueno, en el bosque esclerófilo igual a veces encontramos citarias, lotigüeñas. Ya, Pablo Medina dice, ¿cuál es la principal diferencia con el champiñón silvestre? ¿El aroma? ¿Pero de qué? No, no entiendo de qué, Paula, qué diferencia con qué tipo de hongo. Porque me dice, ¿cuál es la principal diferencia con el champiñón silvestre? ¿El aroma? Pero no sé con qué hongo compararlo. Si me lo puede escribir, por fin. Después dice, buen dato, qué lindas fotos. Todas las amanitas presentes en Chile. ¿Son introducidas? Pregunta Daniela Mejías. No, hay muchas especies nativas, como la amanita gallana, que ahora se dice que es amanita aurantiovelata, o la misma amanita tiemi, la amanita mermulleri, que la mostré en la charla. Entonces hay varias especies que son nativas. Después dice Arena, dice, tengo un pedacito de bosque nativo. ¿Es recomendable quitar la manita de muscaria del lugar con el fin que crezcan los hongos nativos? Yo creo que eso depende de ti. Depende si tú quieres
sacar estas especies o simplemente dejarlas allí, ¿ya? Porque, como te digo, se han dado varios casos donde se están asociando en otros fagus, pero en otros casos están cerca de pinos solamente y no puede que no exista esa asociación. Así que dependería de ti. Alan Reines dice, pregunta en fila de espera, ¿dónde y cómo crece el micelio de las especies de Sitaria? Bueno, el micelio de las especies de Sitaria crece al interior de ese tumor o malformación, ¿verdad? Que tiene en las ramas, por ejemplo, los troncos. La infección se produce así. Se produce, por ejemplo, una herida de forma natural, una quebrazón en una rama, un rasguño, etc. Y la espora de Sitaria cae justo allí. Cuando se dan las condiciones necesarias, esta espora va a germinar, va a producir micelio y va a atacar el árbol. Entonces, el árbol para defenderse comienza a formar estas especies de tumores, ¿ya? Y una vez que forma ese tumor, el micelio va quedando atrapado allí y por eso van saliendo las fructificaciones desde allí. Pero eso no quiere decir que el micelio, el hongo no va a seguir infectando el resto del árbol o otras zonas, ¿ya? Igual puede seguir haciéndolo. Si usted ha criado hongos, ¿cree que sería posible simular el ambiente que brindan las especies de Nothofagus para el crecimiento de digüeña en el laboratorio? La verdad es que yo no he cultivado muchos hongos, pero por el conocimiento teórico que hay, yo creo que sí existe manera de propagar las especies de Sitarias, pero así de cultivarlas propiamente tal en laboratorio. Todavía no se ha hecho, ¿ya? Y la propagación del digüeñe principalmente debe darse de forma natural, porque recordemos que es un parásito y si uno lo propaga mucho, igual corre el riesgo de hacerle daño al bosque de Notofagus donde estemos interviniendo. Pero si uno quiere inocular algunas ramas, lo que puedes hacer es provocar una herida, tomar unos digüeñes, echarlo en una juguera con agua, molerlo y después con un aspersor echarle la herida, un poco asperjar, ¿verdad? La mezcla del agua con el digüeño y ponerle una venda, como tratando de hacer una inoculación para probar. Pero no sé, habría que esperar ahí a ver qué pasa. Tielemann me dice, ¿qué diferencias tiene Gyromitra ínfula y Gyromitra antártica? Bueno, morfológicamente son varias diferencias. Por ejemplo, la Gyromitra ínfula suele ser de mayor tamaño que la antártica y tiene esta parte del, por decirlo, sombrero como bastante irregular. En cambio, la Gyromitra antártica suele tener un menor tamaño y una forma cerebroide. Es como más menuda. Otra cosa es el hábitat. Ya la Gyromitra ínfula se da harto en plantaciones de pino o eucaliptus mixtas y la Gyromitra antártica yo la he visto principalmente en nativo. Ya, entonces esas serían como las principales diferencias. Después Pedro Santibáñez dice, ¿qué especie de psilocibe podemos encontrar en el bosque valdiviano y cómo reconocerlos y diferenciarlos? Bueno, el encontrar psilocibe de manera silvestre en nuestro país es bastante difícil, ¿ya? Pero no imposible. En el libro del profesor Waldo Lasso y en el libro de Juliana Furci, creo, en el segundo volumen, aparecen algunas especies de psilocibe descritas. Ahora, ¿cómo saber diferenciarlos y reconocerlos? Creo que es una pregunta que tendría que entrar a explorar para saber las características que tienen. Ya, de verdad que no tengo mucha idea aún sobre ese tema. Y lo otro es de que tampoco se sabe si estas especies de psilocibe presentes en nuestro país pueden tener los mismos efectos que los psilocibe cubensis u otras especies que tienen actividad terapéutica, psilocibina y otras propiedades. Por lo tanto, igual hay que informarse al respecto porque no todos los psilocibes pueden tener un efecto terapéutico. Carola Fernanda pregunta, ¿hay especies de macrolepiota tóxicas en Chile? ¿Es fácil confundir con las comestibles?
De acuerdo a una publicación que sacamos con Sebastián Pons y María José Iván en el 2017, hasta el día de hoy todavía no se ha actualizado, existen tres especies de Macrolepiota presentes en Chile: Macrolepiota bonaerensis, Macrolepiota procera y Macrolepiota rhacodes, que ahora es Chlorophyllum rhacodes, la cambiaron de género. Estas tres especies son comestibles. Hasta ahora no hay ningún nuevo registro de Macrolepiota para Chile, ni tampoco se ha publicado de que exista alguna especie tóxica en nuestro país. No quiere decir que no hayan, pero como no hay registros, se considera de que no hay especies venenosas en nuestro país hasta ahora. Cuando se descubra una, se publique un nuevo registro, se describa la especie, ahí recién se reconoce formalmente que hay una especie de Macrolepiota venenosa en nuestro país. Y es fácil, dice, confundir con las comestibles, como no hay, no. Pero en general, si hubiesen especies venenosas de Macrolepiota, sí sería difícil reconocerlas porque se parecen bastante. Dice acá Alejandra Ruiz, muchas gracias, muy buena charla. Si aparentemente un hongo muestra consumo por parte de animales, ¿puede ser comestible para el hombre? ¿Existen animales que puedan consumir hongos tóxicos para el hombre? Sí. Esto andaba la otra vez dando vueltas la imagen de un zorro en el hemisferio norte comiendo Amanita muscaria. Pueden haber varios hongos que sean consumidos por animales, incluyendo caracoles, larvas, zorros, animales nativos, pero eso no quiere decir que sean comestibles para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de atenerlos a las especies comestibles que están descritas para el país, que han sido estudiadas y tratar de consumir solo eso. Karina Bustamante me pregunta, ¿Lactarius terminosus presenta látex anaranjado como Lactarius delicioso? No, presenta un látex más bien blanco, blancuzco, así que no es anaranjado. Tiare Troncoso me pregunta, ¿hay hongos que la gente usa como droga? Yo creo que sí, dado todos los comentarios que de repente llegan al mismo grupo Hongos de Chile, experimentando con amanitas y todo, hay gente que sí trata de utilizar como droga algunos hongos, pero muchos de ellos a veces pueden presentar micetismo y daño hepático, así que yo no me arriesgaría. Ya, después Camila Troncoso pregunta, ¿hay lugares en Chile en que hayan carteles educativos de advertencia en zonas donde Amanita phalloides es abundante? La verdad es que no. No hay carteles en zonas donde pueda ser abundante Amanita phalloides porque la verdad es que no es tan abundante, ¿ya? Si bien es un hongo tóxico, es difícil encontrarlo, pero hay gente que tiene la mala suerte de encontrarlo. Entonces no hay carteles educativos pegados en esos lugares. Pero sí, Cris Valdés de ONG Micófilos hizo una infografía que está disponible en el Facebook de ONG Micófilos, donde aparecen las diferencias de Amanita phalloides con agaricus, ya, Bisporus, como para que lo puedan ver. Alex Senderos, con respecto a la colecta, por más que yo saque y deje un 30% como para garantizar que otra persona vea a los que se quedaron y usa esa regla, o sea, el 30%, y así con los que vengan, ¿cómo poder controlar eso? Bucha, yo creo que si quieres aplicar esa regla del 30% para recolectar hongos, lo que tendrías que hacer es dejarlos ocultos bajo hojarasca. Entonces así vuelves tú mismo a recolectarlos después, porque entiendo que tu pregunta va a cómo puedes hacer para proteger ese 30% de otra persona que venga después. Y eso es como el secreto de campo, de dejar oculto bajo hojarasca los hongos que a uno le interesa volver a visitar, porque así es más difícil que alguien los vea. Natalia Vidal dice, entonces si un ejemplar joven es mejor no sacarlo a pesar de no dañar la micorriza porque de igual modo no crecerá el fruto. A ver, entonces, o sea, si un ejemplar no es joven, Natalia, lo que deberías tratar de hacer, claro, es dejarlo en el lugar para que
pueda realizar su ciclo, y si lo quieres recolectar, cortarlo en ese caso o girarlo para que no se dañe, para no arrancar y dañar el micelio. Ya, Víctor Aguilar dice, cuando se cultiva hongo ostra, ¿se puede usar como sustrato hojas pequeñas en vez de paja? La verdad es que desconozco ese tema. Generalmente lo he visto sobre paja y otros sustratos, pero Víctor, te sugiero contactarte con Mi Cosecha, el Facebook de Mi Cosecha, que los chiquillos ellos cultivan Pleurotus ostreatus y creo que estaban intentando cultivar otras especies, así que ellos te pueden dar mejor ayuda que yo. ¿Ya? Lorenzo Demetrio Jara me pregunta, ¿tienes alguna guía de campo para identificar hongos, callampas y changles nacionales? En realidad están en las guías de campo del profesor Lazo, Hongos de Chile, Atlas Micológico, que es un atlas, y las guías de campo de Juliana Furci, volumen 1 y volumen 2. Esas son como de hongos a nivel nacional. ¿A qué árboles se asocia Marismilus aliotolo? En realidad, varios. Ya uno lo puede encontrar encima de olivillo, en distintos sustratos. Así que no tiene como un sustrato en específico, pero sí siempre se da en nativo. Rolando Aro me pregunta, ¿cuál es el país con mayor cantidad de hongos comestibles en Latinoamérica? En Latinoamérica. Margarita Álvarez pregunta, hola, quisiera saber cuál es un buen momento para cosechar los cortinarios magellánicos porque una vez saqué uno y salieron gusanitos. Bueno, un buen momento es cuando no están ni muy sobremaduros, descoloridos por encima, ¿verdad? Ni cuando están todavía como primordio. Como los que se observan en esta canasta de recolección estaría bien. Si tú ves que por encima están casi blancos ya y todo, es que está viejo y probablemente te encuentres con larva. Y lo otro que puedes hacer es sacar un ejemplar y partirlo por la mitad. Y cuando tú lo partas por la mitad, vas a ver si hay larvas o no. Emilio Becker pregunta, ¿al cocinar el hongo en agua perderá propiedades versus hacerlo vapor? Sí, igual al cocinarlo con agua, hervirlo, pierde las propiedades en el agua. Entonces, si puede hacerlo a vapor, hágalo a vapor o salteado de cualquier otra forma que no pierda las propiedades. David Ceballos, ¿cuánto demora un grifo lagargal en desarrollarse desde su etapa primordium? Yo creo que es variable, pero por lo general, unos 7 días ya aproximadamente, si nos basamos en el crecimiento de los hongos que venden en estos kits, debería ser algo similar. Inche me pregunta, ¿es posible hacer un tipo de trasplante o como se dice con las plantas, sacar una patilla? Realmente desconozco. Sé que se puede hacer propagación, ¿ya? Propagación de especies por trocitos, qué sé yo, pero eso de trasplante no lo he escuchado. Los hongos que se usan como droga, dice acá, son venenosos, tampoco manejo mucho ese tema, pero sí puedo decirles de que hay hongos venenosos que suelen ser como la manita muscaria utilizados con estos fines y pueden producir daño hepático. Entonces, mejor irse a las especies que de seguro tienen un valor terapéutico que están descritas. Acá, Marcelo Riscal pregunta, ¿se presenta añerismo en la aparición de setas según especie y condiciones climáticas? La verdad es que cada especie tiene su época de fructificación, entonces dependiendo ciertas condiciones climáticas y la época del año pueden aparecer algunas setas y posteriormente otras, es como una sucesión, ¿ya? Van apareciendo unas, esas desaparecen y vuelven a aparecer otras. Por ejemplo, el loyo,
Es una de las especies que aparece más temprano, incluso se ha visto a fines de enero. Después está, por ejemplo, hasta abril, desaparece y aparece el gargal. El gargal puede ir de abril hasta junio, pero a lo largo de Chile, ¿eh? Porque hay en zonas que puede desaparecer antes. Y después aparecen los changles y así. ¿Ven? Una sucesión. Dice Miriam Villegas, los hongos que salen bajo pinos, unos cafés serán comestibles aparte de la amanita. Las amanitas de asociadas a pino no son comestibles, son tóxicas. Y sí, los hongos que salen bajo pino de color café por encima y por debajo como esponjita amarilla son los suyos y esos son comestibles. Le recomiendo sí que los deshidrate y le saque la cutícula, que es la telita de color café que llevan por encima. Alejandra Ruiz pregunta, ¿posibilidades de generar cultivo de hongos silvestres comestibles en fincas para generar recursos económicos en familias campesinas? Yo creo que sí existe la posibilidad. Y para eso están grupos como Mi Cosecha, también están las chiquillas de Fungihuerta, que ellas se dedican al cultivo igual de especies de hongo. Así que hay varias instancias que ustedes pueden buscar en Facebook y contactarse para que puedan formar alguna colaboración. Mirna Ríos pregunta, ¿representan un riesgo para las mascotas si las comen o juegan con ellos? Generalmente no, pero si es un hongo tóxico como una manita faloides o alguna otra manita, podría llegar a representar un riesgo. Entonces, lo ideal es que las mascotas no estén tan cerca de ellos. Yo salgo con mi perrito a buscar hongos, a sacar fotos, y él no juega con ellos ni los toca, como que los busca, ¿no? Así que en ese caso no hay problema. Pero si lo ingieres es el problema. ¿Es legal trasladar a los hongos comestibles entre regiones? Sí. Tengo entendido que sí. No hay algo que regule el traslado de hongos comestibles entre regiones. Pero sí hay un tema del etiquetado que asegure de que las especies que usted está transportando son comestibles. Hay algunos casos de personas que venden hongos y a veces son tóxicos. Y ahí puede haber un problema grave para las personas que los compran. Marce Pérez, hola, ¿podrías hacer alguna referencia acerca del pan del indio? El pan del indio necesitaría Darwini, ya es uno de los siete cigüeños que tenemos en nuestro país. Es un hongo que también es comestible, pero es duro, tiene una consistencia dura y es como si fuese de plumavit bastante seco, entonces no es tan apetitoso como las otras especies que expuse que se consumen más, ¿ya? Pero sí, todos los cigüeños presentes en Chile y Argentina son comestibles, ¿ya? Unos se consumen más, pero todos son comestibles. Felipe Galvez, ¿existe alguna clase de hongos comestibles que suele confundirse por hongos venenosos, quizás por algunos rasgos o patrones parecidos a los que expuse en la presentación? El Paxillus involutus con el Lactarius terminosus puede confundirse con un Lactarius, ¿ya? Deliciosos para una persona que no tenga experiencia, pero los colores, la consistencia y el látex son las características para diferenciarlo. Los champiñones cuando son pequeños también pueden confundirse con la manita faloide cuando es pequeña, pero los champiñones no tienen volva y tienen las láminas rosadas, la manita las tiene blanca, entonces por ahí puede ir diferenciando. Buena PPT, hay un hongo blanco, dice César Aburto, que se come al changle y otros hongos. Es como una capa blanca. ¿Qué especie es? Puede ser un microhongo, tal vez un aspergillus, porque todos estos mohos son los que se encargan de descomponer al final las fructificaciones que ya están out, que están sobremaduras. Marcelo Riscal, la fructificación de setas en general se da en cierta estación del año, depende de la especie. Se dan ciertas estaciones del año. Digamos que el otoño es la época de los hongos, pero a lo largo del año, dependiendo el lugar geográfico de nuestro país, que es bastante largo, sí pueden darse algunas especies en otras épocas. Gabriel Illanes, ¿qué etapa es la más adecuada para extraer pan de indio? Bueno, los digüeñes. En general, cuando ya está desarrollada la fructificación, ¿ya? No cuando está recién apareciendo,
Cuando los cigüeñas están muy chiquititos, conviene no recolectarlos y dejarlos en el tumor hasta que se desarrollen. Ya cuando ya están más desarrollados, ahí es bueno recolectarlos. Loreto Cordovaras dice, mostraste dos hongos lilas o morados, ambos lebres parece. Hay algunos parecidos a estos que sean tóxicos. En realidad, uno era Cortinarius magellanicus, que está aquí en la foto, que es Cortinarius magellanicus, el hongo lila le dicen, y el otro era lebre. Algún hongo tóxico que se parezca. Podría ser tal vez micena pura, ya, pero que es más rosado. Pero en general es difícil que se parezca, sobre todo al lebre que tiene este color, este olor, perdón, tan particular. Roberto Araneda igual pregunta, ¿es peligroso oler las setas? Vi en una charla hace un tiempo que las esporas de un hongo fueron encontradas en personas con Alzheimer. Es esquizofilum común, es la misma pregunta que respondí anteriormente. Hola, dice Carla Peñalosa, me gustaría saber cuáles son los hongos comestibles que hay en la región de Magallanes. Muchas gracias. Hay varios hongos en la región de Magallanes, ya. Igual hay descrito algunos cortinarios y laustroturmalis que prácticamente están en todo lugar. Hay descritas algunas fisturinas antárticas, ya. Pero igual puedes revisarlo en algunas de las publicaciones que tengo, ya. A ver. Gabriel Illáñez, me gustaría saber más de las especies nativas y endémicas comestibles. ¿Cómo se consume el hongo osito de goma? No conozco ese hongo. Conozco un hongo que es Huepiniopsis alpina, que le dicen las gomitas de goma o gomitas del bosque. Pero no sé a qué especie te refiere. Probablemente la conozca, pero no me suena. No sé si será Plectania chilense, Auricularia auriculojudae, como que el osito de goma no lo conozco por ese nombre común. Recuerden que en la charla fui mencionando las principales especies, no todas, porque si no podríamos estar mucho rato más. ¿Cuáles son las temporadas de recolección? En otoño, entre fines de abril, mediados de abril, hasta junio más o menos. ¿Es posible producir alguna de estas especies en forma controlada, así como el shiitake, el ostra? Es posible, creo yo, pero es difícil. Hay que hacer varios estudios y ensayos antes de poder afirmarlo. Después dice Ríos Minas, cuando se abonan árboles del jardín con fertilizante NPK, ¿se afecta la posible aparición de hongos? En realidad, nunca he experimentado con ese fertilizante, así que no podría afirmar si afecta a la posible aparición de hongo. Puede que si es un fertilizante artificial haga que aparezcan menos, o tal vez al ser fertilizante haga que aparezca una mayor cantidad, pero estaría mintiendo si te dijera que esa era la respuesta. Ivette DZ, además de taxonomía, ¿qué otros trabajos se han realizado? ¿Algunas de las especies presentes pueden tener una aplicación biotecnológica? Sí, hay estudios realizados igual para el tema de aplicaciones biotecnológicas, ¿ya? Hay de taxonomía y ahora estamos haciendo algunos ensayos de hongos comestibles y su bioactividad, ¿ya? Sus compuestos bioactivos en el laboratorio. Hola, tengo una pregunta, dice Cristian y Baceta. ¿Los hongos se enferman? Y si es que sí, ¿cómo podemos notarlo? Si te refieres a si se enferman, si son parasitados, sí, ¿ya? Pueden ser parasitados como el caso que te decía de Boletus loyo y otros boletales que son parasitados por Cepedonio. Ya ahí se distingue porque como que el hongo se malforma, adquiere un color distinto. ¿Conoce a qué especie corresponden? Brian Zambrano me pone. ¿Conoce a qué especies corresponden las larvas que con frecuencia se encuentran dentro de los cigüeñas? La verdad es que pueden ser varias larvas, pero hay un escarabajo que le dicen el curadito,
que suele alimentarse mucho, sobre todo del yao yao, por los azúcares del hongo. Entonces, en ese caso, puede ser larvas de ese, del borrachito, de ese escarabajo. ¿En qué momento es mejor, dice Juan Manuel Abdón, la recolección de hongos? Lo mismo, durante otoño, ¿ya? Así que esta es la época de los hongos. Juan Pablo Araneda, ¿se puede diferenciar si un hongo es venenoso por su pie? Escuché alguna vez que si se enanchaba era venenoso y si era recto no era venenoso. Sobre el tema del diferenciar hongos comestibles de los venenosos, no existe una receta mágica. Ya, no porque uno tenga colores llamativos es tóxico, venenoso, no porque uno sea más blanco no va a ser venenoso, no porque se ensanche el pie un hongo es venenoso o no. Lo que tienen que hacer es tratar de estudiar, de buscar material al respecto, ir informándose y ahí van a ir reconociendo las fotografías por fotografía y característica de las especies comestibles de venenosa. Pero no se puede asegurar que va a ser venenoso solo por ciertas características. No, no es como mágico ese proceso. Cuando Susan Constanza Velázquez me dice, cuando íbamos al monte con mi familia, buscamos un hongo negro con café. Era como una gelatina. ¿Nos podrías comentar de ese hongo? Mi papá le llamaba milcao del monte. Sí. El milcao del monte es lo que conocemos como Plectania chilense, ¿ya? Este hongo es como una copita con el centro de color café. Y sí, ese hongo es comestible, es bastante agradable, salteado o cocinado de diversas formas, así que no se ha estudiado su composición nutricional, es un buen candidato. Así que sí, es comestible y es rico. Lorenzo Demetrio Jara dice, ¿es factible cultivar hongos? Sí, es factible. Y como les he dicho anteriormente, pueden buscar ayuda en mi cosecha. Los chiquillos tienen una buena disponibilidad siempre para guiar o dar algunas claves para el cultivo de hongos. Verónica del Mar me dice, ¿qué opinas del libro de hongos de Chile, volumen 2 de Furche? Encuentro que es un libro bastante bueno, muy bueno. La fotografía, las descripciones y muestra especies que no son tan comunes de observar para todos, así que es como para descubrir un mundo. Marta Ortiz, hola, una pregunta. ¿La morchela en qué época del año su recolección es en primavera, Marta? En primavera. Y si es que aparecen en terrenos donde hubo incendio. Hay un mito que dice que las morchelas aparecen donde hubo incendio, que son hongos fenicoides, pero en realidad igual crecen de forma natural, ¿ya? Así que no es necesario provocar incendios para que aparezcan. Patricio Gavilán, quería hacer una consulta. Encabeza un proyecto que trabaja un colegio si en Instagram usamos fotos y descripción de flora y fauna. Nos ha sido sumamente difícil encontrar las especies de hongos que tenemos fotografiadas. ¿Hay alguna página o red social donde se pueda solicitar ayuda? En eso se llama Aprendo en Terreno. Yo me voy a contactar contigo, Patricio, para ver si los podemos ayudar con ONG Micofi. Juan Manuel Abdón, ¿todos los citarios son comestibles? Sí, todos son comestibles. Ramón Gatica, a ver, ah, no, no era pregunta, eran unas felicitaciones. Después dice, Paulo Lara, ¿cuál es el plato del hoyo más rico que hayas comido? Bueno, es el estofado que hace mi papá, el que está en la presentación, en la receta, es el más rico que he comido. Y también cuando lo hemos comido en las estufas, encima así a cucharadas se va calentando lento. Igual es rico. Matías Díaz, buenas noches Viviana. Mi pregunta es si tienes alguna característica o tips de saber qué es un buen día para recolectar después de las lluvias. Bueno, cuando llueve yo suelo no salir inmediatamente, sino que esperar 2 a 3 días para que los hongos que eran primordios se desarrollen y estén más maduros o ya estén más desarrollados los que eran juveniles. Pero eso más que nada. ¿Qué hongos comestibles se pueden encontrar en la zona central?
La mayoría de los hongos comestibles que se pueden encontrar en la zona central están acá. Ya en este póster. Así que ahí puedes ir viendo las especies y tratando de consultar. Dependiendo del lugar, en la zona centro desde agosto, en Aysén desde octubre. Sí, esa respuesta que dio Eduardo Villa es buena. Ríos Mina, cuando aparece hongos en las frutas, ¿se debe desechar? Se debería desechar. Yo igual hacía eso de no desecharlas a veces y sacarle el pedazo, pero a veces se dice que el micelio puede haber traspasado hacia el lado bueno y uno no ve las hifas tan finitas, entonces puedes igual estar comiendo restos de ese hongo contaminante. Juan Manuel Abdón dice, leí que el ser vivo más grande es un hongo. ¿Esto es verdad? Sí. Es en un bosque en Oregón que hay una especie de Armillaria ostoyae que abarca un montón de hectáreas, así que es verdad. Gabriel Cartes dice, Viviana, ¿tienes conocimiento de algún registro de hongos bioluminiscente en Chile? Y si es así, ¿asociado a qué especie arbórea? Me encantaría fotografiar alguno. El único indicio o registro de hongo bioluminiscente que he observado es en Senda Darwin, asociado a Meli, pero no es una fructificación. Son hojas bioluminiscentes, hojas de Meli que están colonizadas por algún tipo de hongo similar y que producen una bioluminiscencia. Cristóbal Luro dice, ¿existe algún tipo de trufa en Chile? Bueno, están las trufas cultivadas, Tuber melanosporum principalmente, pero podrían existir otras trufas, tal vez con interés gastronómico, que sean nativas, que aún no han aparecido. Igual hay un estudio que está realizando un chico de la Universidad de Florida con Matthew Smith Marcos, donde están investigando las trufas en Chile, pero que se refieren a todas las trufas, la diversidad, desde las chiquititas, no con interés gastronómico principalmente. Marce Pérez dice, ¿qué hongos se pueden recolectar en la zona costera de la sexta región? Mira, en la sexta región realmente no sé qué hongos pueden recolectarse porque no he ido mucho hacia allá, pero en el libro del profesor Waldo Lazo, Hongos de Chile, ahí puedes encontrar información sobre Pumanque y esas zonas donde él recolectaba. ¿Ya? ¿Qué sabes del cultivo para consumo propio de alguno de estos hongos, Gabriel Garín? En realidad, para consumo propio, cultivo de los hongos que expuse, no. No sé mucho porque no se han cultivado la mayoría de las especies. Brian Zambrano dice, ¿cuál de estos hongos tiene mayor contenido proteico? Habría que entrar a hacer un análisis de la composición nutricional, un análisis proximal de todos los hongos que aparecen en la charla y no está la información disponible de todos. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos Citaria spinosa presenta 20 gramos de proteína por 100 gramos ya de peso seco. Entonces uno de los cigüeños que tiene más proteína. Ya, y después lo sigue la pinata, porque eso lo estudiamos. Ricardo Gómez dice, ¿cómo encontrar hongos hipogeos? Principalmente hay que ir al bosque y aventurarse con un rastrillo, tratar de sin introducir mayor daño, empezar con el rastrillo a sacar las hojarascas y ver si tienes suerte de encontrar cerca de Notofagus, por ahí. Hola, Vivian. Ya, Judson Pires dice, me gustaría saber qué metodología de muestreo es la más adecuada para estudiar la diversidad de hongos comestibles y tóxicos en un bosque, senderos, trae insectos. En realidad es como por avistamiento, ¿ya? Es como un muestreo selectivo. Tú vas caminando en el bosque, observas que hay notofagus, guaye o alguna otra especie y vas buscando. Te fijas, vas poniendo ojo en esa zona, porque está como descrito que ahí vas a encontrar hongo. ¿En qué fecha se colecta el hoyo? Pregunta Jonathan Guzmán. Bueno, el hoyo en estas fechas ya casi no quedan. Comienza, es el primer hongo que sale, entonces desde abril hasta mayo más o menos. Verónica Eddy dice, perdón, ¿por qué la morchela no se puede comer sin deshidratar?
Siempre las consumimos recién cosechados, salteados. Se puede consumir sin deshidratar, siempre cuando se cocine. Lo que no se puede consumir es cruda. Entonces, por eso, o puede deshidratarla e hidratarla después para consumir, o saltearla a fuego alto durante varios minutos para que se eliminen las toxinas que tenga o las enzimas acumulativas que provocan daño a la sangre, a las células sanguíneas. David Ceballos, ¿hay estudios sobre usos medicinales de Trametes versicolor en Chile? Creo que sí, pero pocos. Hay más en Asia, en otros países. Eduardo Villa. Ah, no, ahí está. Ríos Mirna, ¿existe en Chile algún ave o mamífero nativo que consuma hongos? Yo creo que más de alguno, pero que hayan registros, pocos. Gabriel Ganga, hola, ¿cómo podemos distinguir los tallos deliciosos de otras setas similares no comestibles? Por el color, porque al partir el pie libera látex de color naranjo, por esas características principalmente. ¿Cómo cocinarías los yaoyao? Los yaoyao yo los comería más que nada preparados en alguna chita o en mermelada. En fresco, como te digo, puedes consumir, pero no muchos porque si no te puedes marear. Así que se pueden hacer conservas igual, escabeche. En eso igual quedan buenos. Curiosidad pregunta, ¿cuáles son las temporadas de recolección en Chile? En realidad es la temporada de otoño-invierno. Ya igual dependiendo del hongo, algunos salen en primavera, entonces va a depender de la especie. Después dice Ricardo Gómez, ¿la presencia de los polifenoles en los árboles tiene algún efecto en el carpóforo del hongo? Podría llegar a tener un efecto, pero siempre se estudian por separado para poder dar una respuesta a ese interrogante. Paulina RD, una consulta, ¿en qué va la viscosidad de los hongos? He visto que unos se ven más secos que otros y otros muy viscosos. ¿Qué ejemplar en nuestro país es el más conocido? En realidad la viscosidad se va a dar dependiendo la especie y dependiendo si llueve, porque un hongo puede estar totalmente seco en condiciones ambientales sin lluvia, pero cuando hay lluvia, cuando llueve, ahí se ponen viscosos, otros ni siquiera con eso. Así que lo de la viscosidad es una característica a considerar en condiciones normales, pero que con lluvia se puede acentuar. Viviana dice, todos los hongos son comestibles, pero algunos solo una vez. Es verdad, Ricardo Gómez. Es verdad. Esteban Gallardo dice que hay varias especies de ratones, incluso registro bonito de monte que comen hongos. ¿Cómo encontrar trufas en bosques yativos? Pregunta Johnny Alejandro, lo mismo, con un rastrillo, con harta paciencia, ir a los hábitats favorables. Después dice Michelle Dual de Varas, ¿cardo mariano es antídoto para el hongo Amanita? En realidad, como es, fortalece el hígado, es un protector, se usa para prevenir, pero sí puede ser un antídoto, ya que contiene silimarina, que es el antídoto para intoxicaciones con hongos en general, micetismo. Sebastián Díez García pregunta, ¿conoce algo sobre el uso terapéutico de la psilocibina para la prevención? En el Facebook de ONG Micófilo aparece un video ya sobre unos estudios que se estaban realizando en Londres y también está la doctora Ingrid Tartakovsky, que hizo su tesis al respecto. Y ahí en ese mismo video está la cita para que puedan buscar la tesis y descargarla. Graciela Rafales me pregunta, Vicente Rafales, ¿existe alguna prueba para determinar la toxicidad de los hongos venenosos presentes en Chile en terreno? Hay un test. Ya hay un test que se utiliza cloro, ya que se utiliza cloro puro con un papel de diario, que después te puedo compartir que se decía que era usado para comprobar la toxicidad de hongos en la antigüedad, pero no sé si sea tan efectivo en la actualidad.
Rick Núñez dice, este año en mi casa han crecido Amanita SP, pero ya se han descompuesto. Después volverán a crecer más si mantengo la humedad. Deberían crecer más si no se ha alterado el hábitat. A ver si hay alguna otra pregunta. Hola, muchas gracias. ¿Las larvas de los cigüeñas son malas? Yo no creo que sean malas. De hecho, yo creo que en más de alguna ocasión yo me he comido alguna larva con un cigüeño cuando salgo a recolectar porque los como crudos. Mi papá me dice más proteína. Y es verdad. Así que no creo que sean malas. Abraza árboles, dice, la agüita de remojo para hidratar hongos secos se puede reutilizar. Para regar las plantitas o es tóxico, gracias, me encantó la charla. Sí, yo creo que se podría reutilizar siempre que sea un hongo comestible el que se haya cocinado, porque si es una jiromitra puedes matar la plantita. Había una señora que puso a hervir jiromitra antártica una y otra vez para consumo porque no sabía que era tóxico y le dio el agua a los perros y mató a todos los perros, así que hay que tener cuidado con esas cosas. Gabriel Cartés dice, ¿qué complicaciones pueden existir al consumir morcheras sin previa deshidratación? Es más que nada un daño acumulativo de una enzima en la sangre, que a la larga te puede provocar problemas sanguíneos. Desconozco si leucemia, pero sí va matando los glóbulos rojos, igual que la jiromitrina. Zen Mardones dice, ¿hay alguna organización Profungi en Temuco? Creo que está Ufrofungi, de la Universidad de la Frontera. Así que deberías buscar por ahí. La misma persona dice, ¿cuáles son los hongos que degradan las fructificaciones? ¿Estos tienen micotoxinas que pueden afectar a las personas? En general sí, porque son mohos. Entonces todos los mohos en general producen micotoxinas. Son los penicilios, los aspergillus, etc. IBDZ dice, ¿algún correo para ponernos en contacto? Sí, te lo puedo enviar en un ratito. Curiosidad dice, en el caso del shiitake, el micelio descompone las cadenas complejas del hospedador, en este caso el tronco, sí. Por eso se puede cultivar una, dos oleadas y después se desecha porque va descomponiendo el sustrato. ¿Qué más? ¿Cuál es el nombre del hongo que sale en las fecas de las vacas? ¿Es comestible? Hay varios hongos que salen en las fecas de las vacas y no son comestibles. Por ejemplo, está los pañolus, podemos encontrar igual psilocibes, pero que no necesariamente son los que se suelen usar para terapia. Caelimenia fimicola, que tampoco se come. Fobian dice, consejos para el cultivo de hongo ostra, creo que mi cosecha puede ayudarte más buscando en Facebook mi cosecha. Rolando Aro dice, ¿cómo se estudian las características de las nuevas especies de hongos y se define si son tóxicos o alimenticios? ¿Qué tipo de investigación es mejor seguir? Bueno, se hacen estudios bromatológicos, estudios de la composición proximal de los hongos, de la bioactividad y de las toxinas, y en base a eso se puede definir científicamente si un hongo es realmente comestible o tiene algunos compuestos tóxicos. Gaby Rivas dice, ¿la especie Bondarcevia SP es venenosa o comestible? En realidad, ahí no lo sé, porque yo diría de que es no es venenosa ni comestible, pero es bastante picante, así que yo no me la comería. Pero Rodrigo Morales de la Universidad Austral me decía que el profe Eduardo Valenzuela, que en paz descanse, decía que eran comestibles, así que desconozco. Marcelo Riscal dice, ¿sabes de procesos de clasificación de estados de conservación de especies comestibles en Chile? En realidad eso, las especies comestibles son consideradas hongos, por lo tanto, en cualquier proceso de clasificación de especies,
Uno puede incluir especies comestibles. De hecho, ahora estamos incluyendo algunas en este décimo proceso de clasificación con los chiquillos de micófilos, con Sandra Troncoso, María José Iván y Cris Valdés. Paulita Espinosa dice, si encuentro un hongo, ¿cómo puedo saber si es o no comestible? Principalmente viendo estos afiches, la información disponible en Internet y aprendiéndolos a identificar. María Pineda dice, ¿qué pasa con los hongos que salen en terrenos con mucho pino? ¿Se pueden encontrar hongos comestibles ahí? Sí, las callampas de pino café y la callampa de pino rosado, tal vez algunas macrolepiotas, algunos agáricos alrededor, así que sí. Después dice Luis Ricardo Muñoz, en esta fecha están los changles y en septiembre las morchelas y son comestibles, sí, bien. Después dice, ¿todos los hongos de bosta son alucinógenos? No necesariamente. De hecho, igual te puedes intoxicar si tratas de utilizar un hongo de bosta como alucinógeno y no lo es. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es el punto de recolección para coprinus comatus? Cuando está totalmente blanco, como se muestra en la fotografía. Primordio totalmente blanco, tú lo partes por la mitad y te aseguras que el centro esté blanco, ahí se come. ¿A qué se debe, dice curiosidad, el cambio de género dentro de la taxonomía de una especie? Análisis moleculares. Hacen análisis moleculares y ¡pum! Te cambian el género, como el loyo. Boletus loyo, ahora es Butyri boletus loyo, pero a mí me sigue gustando boletus loyo, así que uso boletus loyo. La charla dice si va a estar disponible para ver online. Sí, los chiquillos de Naturalistas Chile la tendrán y nosotros también en ONG Micófilos. ¿Qué carrera universitaria estudiaste? Dice Nelson Sarabia, estudié pedagogía en ciencia natural y biología, después estudié biología y el año pasado terminé un magíster en ciencias forestales. Así que todo eso iba estudiando para ir aprendiendo más de los hongos porque es un tema bastante amplio, ya, y uno se especializa en un área, es como mucho. Bueno, chiquillos, para ir terminando, ya no veo más preguntas. Cuando vayan al bosque, eviten hacer esto. Ya eviten intervenir de una manera irrespetuosa, patear hongos, arrancar, para que puedan recolectar los hongos de una buena forma, hacer una recolección sostenible y permitir que ese recurso siga estando presente ya en el bosque para futuras temporadas. Piensen en el futuro. Los invito a visitar mi página, Lemurré Web, Pensar como un bosque, un emprendimiento que comencé durante este año. Que tiene que ver con educación ambiental, orientada a todo público, desde niños hasta adultos, y que le da un fuerte énfasis a los hongos, como parte de un sistema interconectado con flora, fauna, con la defensa del bosque nativo, con la defensa de nuestros ecosistemas. Así que los invito a visitar para que puedan descargar esta información y a buscarnos en Facebook. Y también los invito a visitar la página web y el Facebook de Micófilos Chile, ONG Micófilos. Aquí estamos con los chiquillos trabajando constantemente en pro de avanzar en la educación en torno a los hongos, la investigación y la conservación del reino Fungi, principalmente con actividades gratuitas o a veces con aportes voluntarios, pero nuestra mayor intención es llegar a todas las personas que podamos. No importa si están en un campo, en una escuela rural o si son personas de buena situación económica. Queremos llegar a todos, acercar a todos al reino Fungi. Así que esa sería mi presentación. Le doy muchas gracias a todos y espero volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad. ¿Ya? Gracias a Naturalistas Chile por la invitación que se me olvidó decirle al principio. Sin ello no sería posible esta instancia, así que les agradezco enormemente su tiempo, la invitación y el estar aquí esta tarde. Así que eso sería por mi parte. Hasta.